¿Estás? Estoy bien ahora. Antes no tanto. Antes no tanto, pero ahora que has acabado bien, ¿no? Sí, ahora sí. Oye, tu primera canción se llamaba Calma Dulce. Rabia Dulce. Ay, perdóname, Rabia Dulce. Sí, no tiene nada que ver con Calma Dulce. Bueno, Rabia Dulce. Aunque fue... Sí, aunque fue calmada. Una sí. Rabia Dulce. ¿Y esta cómo se titula? Esto se llama Cuando un árbol te abraza. Muy bien, muy poético. Paz, ¿a ti qué te transportó a tu tierra natal? ¿Cómo lo has visto hoy? Ya sé lo que me pasa contigo. No es que me transporta a Cádiz, es que me transporta a todo lo que he hecho de menos. A todo lo que necesito. Te envidio porque nunca vas a estar solo. Porque con tu música no te hace falta nada. Solo tu guitarra, tu música y tú. Felicidades. Muchas gracias. Eva. Bueno, ahora viene Bob Dylan a actuar a España y han anunciado que no va a hacer ningún discurso, que va a llegar, va a tocar, va a cantar y se va a ir. Y yo creo que hay personas que necesitan expresar con palabras lo que hacen y otros, pues, necesitan expresarlo con sus composiciones, con las notas, con sus dedos y que estos son los grandes, ¿no? Yo creo que tú... puedes estar entre esos grandes. A mí... Muchas gracias. A mí me conectas... Me pasó también la otra vez cuando te escuché con lo más vulnerable y lo más frágil de mí. Me gusta mucho tu música, Rubén. ¡Edurne!
Rubén, tienes una sensibilidad increíble. Yo he volado contigo esta noche y te he escuchado en el vídeo decir que con una guitarra es que es muy difícil. Pero es que estás en Got Talent y aquí se busca el talento. Tú tienes talento y eres un artistazo. Muchas gracias, Rubén. Risto, tú cierras. Rubén, buenas noches. Yo quiero darte un poco de un baño de realismo también. Estamos en manos del público. Yo no sé lo que va a pasar contigo esta noche, sinceramente. Si dependiese de mí, sí que sé lo que pasaría. Pero como no depende de este jurado, pues vamos a ver. Ahora, sí te digo una cosa, y te lo digo a ti y a toda la gente que ahora mismo está con el móvil decidiendo a ver a quién vota esta noche. Por encima de la técnica, por encima de la sensibilidad, por encima de las palabras incluso, está la fragilidad. Y la fragilidad es ese tesoro que solo descubre quien se atreve a cuidarlo. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Yo personalmente quiero felicitarte por haber superado tus miedos y por haberte plantado, porque me acuerdo en audiciones que estuviste ahí, que no las tenías todas contigo. Y yo pensaba, ostras, en semifinales, que es en directo, todo el público viéndonos en casa, con el plató lleno de gente, y has estado genial. ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes, suscríbete. Canal de Got Talent España. Ahí te veo.